se parezca en mucho a tu historia. Se estrecharon fuertemente las manos, como diciendo, aquí estoy yo y aquí estás tú. Estamos el uno para el otro. Y este estrechamiento de manos quiere decir que todo el tiempo vamos a estar unidos, llenos de felicidad, llenos de alegría porque al fin habían culminado su sueño para el cual se habían ido preparando por medio del noviazgo, donde posteriormente se iba a celebrar la gran fiesta, donde se iban a desear los parabienes a esta pareja. Increíble. Se estrecharon fuertemente las manos. ¿Y cuántos estrechan fuertemente las manos? En los momentos de felicidad, en los momentos de angustia, en los momentos de prosperidad, en los momentos de pobreza, en los momentos de salud, en los momentos de enfermedad, siguen tus manos estrechadas fuertemente como lo hiciste hace tiempo atrás. Muy buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes han olvidado, por ejemplo, brindarle una sonrisa a su esposa o esposo? ¿Darle una caricia, aunque sea leve, casi disimulada? ¿Cuántos de ustedes realmente lo hacen? Muchos dirán, yo todavía lo hago. Pero vamos a ver. De este estrechamiento de manos que tiene una gran simbología. Y otro momento quizás es, ¡y prometo! Ponle atención a esta palabra. ¡Y prometo! Y esta promesa no la hiciste solamente en la intimidad, sino la hiciste en público, poniendo por testigo a Dios, poniendo por testigos a los hermanos de la comunidad, poniendo por testigo a la iglesia entera, y por qué no decirlo, a la naturaleza y al universo completo. Y prometo, una promesa que se basaba en la fidelidad, una promesa que se basa en estar con tu pareja en todo momento, fuese cual fuese la situación que se pueda presentar. Y prometo, ¿qué promesa aquella? ¿Qué promesa? Una promesa quizás muy difícil. Muy difícil de cumplir porque no aguantan o no aguantas con la cruz que se ha presentado en su momento en tu hogar. Y prometo serte fiel en la prosperidad. Prometo también estar contigo. Y prometo estar contigo en la adversidad. Y prometo estar contigo en la salud. Y prometo estar contigo en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Miren qué promesa. Una promesa que encierra quizás un universo completo, pero se presenta la cruz. Al presentarse la cruz, probablemente a ti te suceda como le sucedió al apóstol Pedro. Yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Yo no sé de quién me hablan. Probablemente. Probablemente al presentarse la cruz, eres capaz de vender tu fidelidad por unas cuantas monedas de plata.
O probablemente cuando se presenta la cruz, eres capaz de negar la existencia de Dios mismo y su resurrección, y que Él te va a acompañar en todo momento, hasta los últimos días de la tierra. Porque el matrimonio es una alianza, y la alianza implica una promesa. Y Dios, como esposo, porque es una figura que las Sagradas Escrituras le da al mismo Dios, como esposo del pueblo de Israel, le prometió y no lo ha defraudado y sigue cumpliendo, a pesar de que el pueblo se desvía cuando hay pobreza, se desvía de Dios cuando hay prosperidad, se desvía de Dios cuando hay salud, se desvía de Dios cuando hay enfermedad. ¿Y tú? Cuando se presenta la cruz, ¿qué haces con esa promesa? Simplemente muchos huyen, abandonan el hogar, dejan a la mujer con los hijos, ahí que mire ella cómo salga, yo me voy a buscar mi felicidad, yo me voy a ir a buscar mi bienestar, y no es solamente de parte del hombre, sino que también se da de parte de la mujer, y más en los momentos en que nos está tocando vivir hoy en día, donde el materialismo se está imponiendo con demasiada fuerza. Y cuando aparece la cruz, ¿quién quiere tomarla? Y la cruz se manifiesta de muchas maneras. ¿Tú qué crees? ¿Crees que estás libre de la tentación? No estás libre de la tentación. La cruz se puede presentar como una infidelidad. La cruz se puede presentar como una enfermedad. La cruz se puede presentar como una adicción. La cruz se puede presentar aún con la muerte. Y muchos probablemente tengan un temor terrible de soportar y de cargar con la cruz. Imaginémonos entonces al esposo de la Nueva Jerusalén rehusándose a cargar la cruz. Solo imagínate esto. Hay una palabrita que se llama, o se pronuncia, o se dice taktek. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que significa taktek? Probablemente no, o probablemente sí. Pero esta palabra tiene un sentido muy fuerte. Y aquí va otra historia. La primera, pues nos coloca en un matrimonio joven. Esta segunda historia nos va a colocar en un matrimonio más viejo, de más tiempo. Mis abuelos, dice quien cuenta la historia, no son los míos, estuvieron casados por más de medio siglo. Desde que se conocieron, jugaron un juego especial. La meta de su juego era escribir la palabra taktek en un lugar inesperado para que el otro la encontrara. Siempre que podían, mi abuela y mi abuelo se tomaban de las manos.
Se robaban besos cada vez que se tropezaban en la pequeña cocina. Al hablar, uno terminaba las frases del otro y compartían el crucigrama y el acertijo diario del periódico. Mi abuela me susurraba al oído lo guapo que era el abuelo, que se había convertido en un anciano muy apuesto. Hacía alardes de que ella había sabido elegir. Antes de cada comida, inclinaban la cabeza y oraban, maravillados por sus bendiciones. Una familia maravillosa, prosperidad y el tenerse el uno al otro. Pero había una nube oscura en la vida de mis abuelos. Mi abuela tenía cáncer del seno. La enfermedad le había aparecido hacía 10 años. Como siempre, mi abuelo estuvo a su lado cada paso del camino. La confortaba en su dormitorio amarillo, que había sido pintado de ese color para que ella pudiera estar siempre rodeada de luz, porque la luz del sol se reflejaba en las paredes, y de esta manera, aunque ella estaba muy enferma para salir fuera, la luz se manifestaba en esa habitación. Ahora el cáncer la estaba atacando nuevamente el cuerpo. Con la ayuda de un bastón y la mano firme de mi abuelo, iba con él a la iglesia todos los domingos. Pero mi abuela se fue poniendo más débil hasta que finalmente no pudo salir de la casa. Por un tiempo, mi abuelo iba a la iglesia solo, orándole a Dios que cuidara a su esposa. Entonces, un día, lo tan temido sucedió. Mi abuela falleció. Tac-Tec estaba pintado en amarillo en las cintas rosadas del arreglo floral del funeral de mi abuela. Cuando la gente comenzaba a salir, mis tías, mis tíos, mis primos y otros miembros de la familia pasaron por delante y se reunieron por última vez alrededor de mi abuela. Mi abuelo se paró al lado del ataúd y, tomando aire, comenzó a cantarle a mi abuela. A través de su dolor y lágrimas surgió la canción, cantada con una voz profunda y un poco ronca. Era una canción de cuna. Tac-Tec, te amo con todo el corazón. Vean ustedes entonces cómo esta pareja vivió todo su matrimonio con las manos estrechas, todo el tiempo fieles a su juramento. Cómo esta pareja cumplió su promesa a pesar de la manifestación de la cruz. Y cómo supieron aguantar la cruz ambos hasta el último momento. Te amo con todo el corazón. Tac-Tec. Realmente duele cuando se presenta la cruz. Y ninguno de nosotros sabe en qué momento se puede presentar. Pero debemos de tener una gran certeza. Debemos de tener y confiar plenamente en Dios, que es el que está con nosotros y que ha sido fiel a su juramento y a su promesa todo el tiempo, y que nos ha dejado su Espíritu Santo, quien nos ha de ayudar para soportar el peso de la cruz. Esa es la realidad, porque Dios
nos estrecha fuerte.